Leo de mi corazón, acércate a mí con el poder de la naturaleza, porque ¿sabes qué? Leona, Leona, mira, vítete despacio que vamos deprisa. Entonces cuando viene el número 9, te está insistiendo que las cosas van a ser paulatinamente, poco a poco, para que puedas superar todos los obstáculos. Hay una situación que me preocupa muchísimo, tiene que ver con un enemigo, con una persona que te está haciendo como la vida imposible, y si no es a usted, es a alguno de su familia, ¿no? Y es cuestiones laborales, cuestiones de dinero, o puede haber una situación donde hubo una separación, un conflicto, y donde esto se está haciendo como un poco más pesado, ¿no? Esta situación a veces de las personas que no creen en nada ni en nadie y siguen ahí como buscando la forma de perjudicarnos. Tienes que protegerte, tienes que cuidarte y cuidado con aspectos legales, ¿no? Esos aspectos legales que de repente llegan a nuestra vida y nos desequilibran. Bueno, vas a tener que desembolsillar algún tipo de dinero extra, vas a tener que sacar algún tipo de ahorro y bueno, mira, sabes que se presentan estas situaciones que no estamos a suelto nada de eso, pero mucho cuidado, ojalá que así no sea, y si es así ya sabes que te estoy dando las medidas necesarias. Toma precaución, siempre con muchísima inteligencia, mira, y a veces ser tan impulsivo, ¿verdad? Nos suceden muchas cosas, entonces hay que pensarlo antes de actuar. No podemos llevarnos de la ligera, de lo primero que pensemos, no, esto es muy contradictorio. Yo veo hechos curiosos con problemas de salud y estos problemas de salud no quiere decir que no los superes, pero si vas a pasar así como ciertas cositas ahí que te van a estar perjudicando y de lo contrario, si no te revisas ya tú sabes que las cosas se pueden ir complicando poco a poco. Hay un dinero predispuesto para ti y ese dinero que yo veo predispuesto, mira, pueden ser por los gastos que vienen de la Navidad, todo esto que está ahí como muy pendiente para ti. Regálate algo, regálate felicidad, regálate amor. Qué mejor regalo para ti eso, ¿no? Que estés contenta, que tú te puedas conectar con el universo y lo más importante, que si tienes que llorar, sueltes todas esas lágrimas, sueltes todo ese dolor porque de verdad te está pesando muchísimo, ¿no? Bueno, la vida nos trata así, con mucha pesadez, con muchas situaciones a veces desequilibrantes hasta de traición, pero no quiero que te me sumerjas así en el hoyo, ¿no? De lo contrario, hay que salir rápidamente de cualquier tipo de cosas que te estén aquejando actualmente. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.